¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente al canal. Y bueno, como podrán ver, ya agarré lo que tenían ahí protegiendo el maguito y esos señores. No sé ni siquiera qué es, no tengo idea, lo acabo de agarrar. Me mataron en mi intento de salir despavorido de ahí. Y bueno, vamos a... ¡Oh! ¡Toma! Como podrán ver, es la lengua. O lo que sea eso. Es lo que necesito para usar los ganchitos. Y bueno. Uy, está súper bien. Y entonces me dan... Ah, ok, tiene 8 usos. Está interesante porque 170 250. Ok, está interesante por el hecho de que si es para navegar por el mundo, pues tienes usos limitados, a menos que no te cuenten los usos que estás ocupando para atravesar el mundo, como pueden ver aquí. A ver, vamos a ver. 8. Ah, ok, esos no cuentan. Ah, esto es súper bien. Digo, sería el colmo. Aquí ya vamos de salida. Jaja. Sí. Yay. Ok. Esto me agrada. ¡Ay, joles! De todas maneras me reventó, pero bueno. Tenemos el tesoro. ¿Será que de veras no hay otra cosa por aquí? Tal vez no. Entonces vámonos. Y bueno, eso va a ser... Ok, oscuridad. ¿Cómo salía de aquí? En oscuridad total. Aquí hay una escalera. Un ganchito. Ok, entonces... Está buenísima esa, ¿eh? ¿Puedo irme hasta allá? ¡Oh, vaya! ¡Uf! Y aquí pues ya puedo agarrar aquí la escalera. Y fuímonos. ¿A dónde? No sé. A lo mejor me faltó explorar ahí el... ¿Y tú? A lo mejor me faltó explorar un poquito ahí el dominio de las ranas. A lo mejor me toca regresar. Pero por el momento ya tengo esta pequeña cosita que me permite atravesar con aquella facilidad. Y bueno, no a todos lados, ¿verdad? Pero pues estoy aquí prácticamente al principio. Donde haya lengua, donde haya gancho, puedo ir con lengua. Y eso quiere decir que allá en el Hero's Grave, allá desde... Oh, un momento, ¿esa cosa está prendida? ¿Eso está prendido? ¿O es mi imaginación? A ver. A ver, a ver. Si se acuerdan, cuando llegué ahí a
Bueno, cuando llegué al lo que yo suponía era el final del... Lo que suponía que era el final de el Frog's Domain, el dominio de las ranas. No debe hacer eso. Cuando llegué al final del dominio de las ranas, estaba ahí en la vault, en la bóveda. Y... ¡jale! Esos también sirven para eso. Es bueno saberlo. ¡Oh, altar! Y bueno, ya se habían robado algo ahí en la bóveda del Frog's Domain. Entonces, y si se recargan entonces los usos de esta cosita. Uy, estoy a nada de regresarme hasta el Hero's Grave para ver qué posibilidades abre este pequeño artilugio. Ok. Vamos a ver si puedo regresar al Hero's Grave. Pues mínimo sirve para agarrar los desprevenidos, lo cual está súper bien. Hey tú. Esto no era lo que quería. Y aquí, por ejemplo, puedo subir con... ¿Sí? Ok. Ahí se ven. No van a dejar de perseguirme, supongo, pero... Eso no importa. Porque mientras llegue aquí... ¡Jajaja! Y ya. Ok. Está apagado esta. Inmediatamente aquí en el Hero's Grave ya puedo atravesar ahí un pedazo que no podía recorrer. Y bueno, encontramos uno de estos monolitos y un altar que dice que está muerto. ¿Cómo lo vuelvo a encender? No tengo idea. Si se acuerdan, este era como un pedazo de... pues como de un pasaje secreto que descubrí por ahí. No hay mucho a dónde ir. ¡Oh! ¡Jajajaja! ¿Qué son esos? Ok. Entonces es como... Sí, no lo voy a usar. Dice que es un lure. Básicamente una carnada. Y yo ya estaba cantando victoria porque iba a poder subir de nivel mis hit points, mi HP, mi vida, mi salud, como le quieran llamar. Pero ese altar estaba muerto, apagado, por no decir pues inútil. Aquí hay algo.
unos árboles. Okay. Y ciertamente... A ver. Ok, es un pedazo. No. Oh, un momento. Ah, pero es un puente y está cerrado. Pareciera como... pues no parece que sean hostiles, pero quién sabe, ¿no? el puente está cerrado, entonces estoy casi seguro que no voy a poder atravesar ahí todavía. Sí, no. Ok. Señores. Pues me da chance como de atacarlo. No tengo así como muchas ganas de echarme un trance con... Bueno, qué diablos, ¿verdad? A ver, señor. Venga, chepa acá. Venga, chepa. ¡Ah, diablos! Es un maguito. Ups, sí me pegó. Entonces son magos. Bueno. Que vengas para acá. Ya te cargo el payaso. Y fue solo un cáliz, porque pues creo que no hay manera de llegar a ese otro lado. Ey, ¿qué soltó? ¿Qué soltó? Ah, entonces sí me rellena la magia. Está bueno saberlo. Esto está aquí bloqueado. Y hasta que no tenga... Imagino que hasta que no tenga manera de mover esos bloques, esos monolitos, esas cosas. De hecho, ese está como apagado. Pues no creo que vaya a poder hacer mucho aquí. Pero es bueno saber que está la opción, ¿no? Se ve enorme de aquel lado. Y bueno, pues vamos a tratar de regresar. ¿Cómo regreso, señor? Pequeñísimo detalle. Dead. Ajá. Ah, no. Y bueno, ya salimos de ese pedazo medio escondido. No sé ni dónde estoy. La mera verdad. Ni para qué mentirles. No tengo idea de dónde estoy. Digo, estoy aquí en el... Ah, estoy aquí arriba. ¿Y cómo activo esa...? Estoy de este lado de las escaleras. No había visto ya. Ok. ¿Qué dice aquí? Hero's Grave. Ah, Forest Fortress. Ok. Me va a tocar darle la vuelta por otro lado para llegar al pedazo del Hero's Grave, que a donde quería llegar con esta lengüita. Pero la verdad es que pues fue una buena... digo, el chiste de este juego es explorar. Y bueno, pues descubrimos este tipo de cosas, ¿no? Así un tesoro debajo de las... de la cascada y cosas así. Y bueno, si no explorará uno nunca, pues... Oscuridad. ¿Tienda? No. No es una tienda. ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. ¿Y por qué hay un señor aquí? No lo puedo ni siquiera... Ah, pero porque está oscurísimo. No encuentro como una escalera ni nada. Esto es... No sé, me imagino que es como una indicación de que hay algo por ahí. O sea, de que explore uno el resto de este pedazo del mundo. Porque puedes encontrarte ya sea un pasaje secreto o alguna otra cosita, ¿no? En
Está súper bien esa. ¿Por qué los agarraron desprevenido? ¡Ah! ¡Oh! Y aquí puedo ir hacia allá o hacia acá. Aquí vamos a abrir lo que sea este. Va a ser una escalerita o algo, supongo. Bien. Súper bien. No sé ni siquiera dónde estoy. Digo, relativo al resto del mundo. supongo que ese es... Ah, sí, creo que es ahí donde está atrapado el él o la deidad. No sé cómo llamarle. No sé, no... El mismo juego no nos da... ¿Qué onda? Tesorito. Tres de lo que sean esas. No hay aquí donde colgarme, ¿no? Ok. Esto está extraño, es como un templo olvidado pareciera, no sé. Como todo está adivinando uno aquí en Tunic, pues uno puede darle el significado que quiera, ¿no? Fíjate, iba según yo al Hero's Grave y resultó que pues terminé acá en un lugar desconocido completamente. ¿Qué es esto? Si quiero. Sighing Peril Ring, Inverted Ash, Lucky Cup, Muffling Bell. Puedes aventar entonces monedas a las... al well. The Temple, Three Keys, ok. The Ruin Atoll, Checkpoint Dead, Old Burying Ground, vaya. O sea, estos hay que... Parecía que hay que liberar primero a... con las three keys y luego... pues venir a abrir esta puerta de alguna manera. Y pues no, no parece que pueda hacer nada aquí realmente. Si el hecho de que está todo gris no es una... clara indicación de que tengo que ir a otro lado. No sé qué sea. Pero bueno, es bueno saber que esto está aquí. Ya los gorritos no hacen ni cosquillas. Bueno, ya se lo agarré de espaldas. ¿Qué es esto? ¿Quieres esto? Lo que sea. Sí, sí quiero. Guay. Y a ver, entonces... Ups, no, esto no. Perdón. Vaya. Disparos, ¿Qué es esta pared? O sea, ¿qué es esto dorado? Es... pues ya agarré dos artilugios en este episodio y la verdad es que ese ganchito, por ejemplo,
Bueno, vamos a equipar entonces el... y florecitas para hacer upgrade a mis habilidades. Ah, aquí hay una escalera. Ok, y puedo, por ejemplo... Sí, sí puedo regresar. Claro que sí. Vientos. Porque pues todavía esa pared dorada me intriga. No sé si haya manera de hacer algo ahí, pero bueno. Aquí ya estuve, según yo. Ese letrito dice danger o algo. Estoy casi seguro. Ah, no te moriste. Danger, ajá. ¿Y cómo abro allí? Es la cuestión. Como en Yupacam. Ahí está la Bell. Supongo que necesito bajar por esas escaleras para sonar la campana. A menos que... checar rápidamente si hubiera alguna manera de... No. De atravesar eso sin... A ver, este... Y si según aquí... Según yo aquí ya estuve... necesito algo como para brincar o algo... ¡Oh, diablos! ¡No, amigo! Entonces... Otra cartita. Entonces hay manera de abrir la puerta de este lado. Parece que no. ¿Pero qué hay acá? ¿Qué hay? Antes de aventurarme así con el ganchito, necesito ver si hay manera de como de regresar. Ok, sí hay. De todas maneras, no puedo hacer nada con estas cosas, ¿o sí? Todavía no. No. No sé dónde estoy. Digo, esa es la belleza de este juego. Viene uno explorando y te terminas encontrando con pues algo así como un área completamente despejada, sin enemigos y con una música... Wow, ¿qué es eso? Solo para darnos una idea del tamaño del mundo. Este puentezote. Hay algo así que prende y apaga. No tengo idea dónde estoy. No sé a dónde voy. Si esto se rompe me va a dar un ataque cardíaco. Pero wow, esto está enorme. Altar de Quarry. Ok, aquí entonces pareciera que ya va a haber enemigos. Este también está dead. Sí. No me quiero aventurar y luego sin magia.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Tiene el láser! ¡No! ¡Láser no! ¡Láser no! ¡No! ¡Espérate! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! Me va a regresar al último altar en el que descansé, que creo que es el del medio ahí. ¡Sí! ¡Uf! Estaba bien lejos. Pero, bueno, pues esto nos va a dar la oportunidad de explorar ahora sí el Hero's Grave con este ganchito que tuvimos en el dominio de las ranas. Y bueno, pues ahora sí que con esos dos nuevos artilugios le vamos a dejar aquí por este episodio. Muchísimas gracias por ver estos videos. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal. Y bueno, si quieren seguir viendo un poquito de Tunic, háganoslo saber en los comentarios. Nos vemos mañana por un poquito más de algo más aquí en Danny the Doe. Bye.